pidiendo que no se retroceda a los años 80. Llegaron las mujeres de este sindicato a la torre empresarial, en donde pretendían ser recibidas por los empresarios. Yo lo que nosotros aspiramos es que se amplíen los derechos, que rechazamos las pretensiones de afectar la protección a la maternidad, como hay un planteamiento empresarial. La cuestión de la cesantía laboral, rechazamos ese planteamiento también de que la cesantía laboral sea acortada, como están planteando los empleadores. Expresaron que quitar conquistas como la reducción de las horas de trabajo afectaría la vida de la mujer dominicana. Los empleadores están planteando que sean de 48 horas a la semana. Esto va a afectar, de aprobarse, considerablemente la integración de la familia y las oportunidades de la mujer de continuar estudiando. Mientras que para el sindicalista Rafael Pepe Abreu, será cuando la comisión entregue el informe de las posibles modificaciones al presidente Danilo Medina, que iniciará la verdadera discusión al código laboral. Solo estamos en condiciones de llegar a acuerdos en algunos aspectos procedimentales. Ninguna de los contenidos del código que tienen que ver, por ejemplo, con la forma de los contratos, nosotros vamos a pactarlos ni vamos a ceder. Las manifestantes se mantuvieron por espacio de una hora frente a las instalaciones de la torre empresarial a la espera de ser recibidas, pero nadie salió al encuentro. Pese a que el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, dijo que será a final de mes cuando se le entregue el informe al presidente, Pepe Abreu está confiado en que sea antes del lunes. Margaret Ramírez, Noticias SIN.